días a todos. Acá estamos rumbo al faro Punta Médanos, acá en Mar de Ajó, mirando el Vingurú. Vimos que hoy era uno de los días que no hay viento, ya que últimamente mucho viento no está para entrar a pescar en kayak. Así que bueno, vamos a intentar hacer una pesquita, vamos a buscar las corvinas y una pequeña variada. Le vamos a estar mostrando todas las imágenes desde el faro. No se muevan de la pantalla. Al playón del faro Punta Médanos, muchas casillas rodantes, los motorhome. Miren lo que es eso. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook Let the River Run Villa Constitución. Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tarariras. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Acá estamos con Luis. Hola, Luis. Hola, buen día. Vamos a entrar acá a Punta Médanos con los kayak. Lamentablemente me olvidé la cámara de filmar.
la sumergible. Así que bueno, voy a firmar solamente esta parte, que estamos con los callos ya listos para salir. Y a la salida les mostraremos si pescamos o no algo. Lamentablemente es lo poco que va a haber en este video. Un error. Salí apurado a la mañana y me olvidé la cámara. Así que bueno, les mostramos. Punta Médanos. El mar está muy, muy lindo. Así que, sin más que decirle, a esperar la salida. Bueno, recién llegamos, ¿no, Luis? Y ya, primer pique. Pero no cansé ni a tirar. Ya. Corvinita. Muy bien. Seguimos. Bueno, recién encarné con langostino. Saqué. ¡Opa! Saqué con langostino, encarné. Ahora le puse anchoa, un pedacito de carpa y un pedacito de lisa en aceite. Vamos a ver cuál fue. ¿Cuál fue la que picó? Bien, mejoró el tamaño. Le gustó la carpa. Señores, la carpa le gustó. Seguimos. Vamos, Luis. ¿Y? ¿Está buena? ¿Con qué encarnaste? Bueno, vamos a ver en cuál viene. Estamos esperando a Huguito, que se fue a buscar la... con la anchoa, ¿no? Mira qué linda corvina. Yo acá tengo un pique. Mira, está llevando la caña. ¿Sí, sí? Mira qué corvina. Y acá, otro pique más. Caño total, smoke de Lexus, mirá qué preciosura, cuerpo de grafito, fíjate la terminación que tiene ya alivianada, carretel metálico, color blue, azul, freno magnético, 10 posiciones, punto a punto, 6-3-1 la relación, manija balanceada, metálica con un agarre de goma, 6 kilos de arrastre, 100 metros del 35, en las dos versiones, zurdo y derecho. ¿Qué más podemos decir? Y el precio es sensacional. Está en promoción, está con un 20% de descuento, no tiene más que llamar, pasar por el Pez Gordo. Y recuerden, que en el Pez Gordo realmente pueden hacer negocio. Lo despido con estas dos preciosuras, Smoke de Lexus.
Otra colinita. Ahora pico. Ahí viene Hugo, el salvador de la cámara. ¿Qué pasa, Huguito? ¿Se fue a buscar la carnada que se olvidó? Bien. ¿Eh? Sí, ya sacamos un par. Ahí llega Huguito para acoplarse a la pesca. A Pescadores Costeros en YouTube. Bueno, parece, promete mucho. Mirá. Puse langostino, estamos haciendo un menú amplio de carnada. Con carpa anduvo bien. Ahora le puse la cocina y también picó. Vamos a ver qué es lo que viene. Gracias a la cámara de Hugo, vamos a poder dar algunas imágenes de esta pesca. Mirá. Mirá qué corvinón para la parrilla. Espectacular. Tiene un pique y acá yo tengo una. Estamos llegando a una profundidad de 10 metros, muy profundo acá. San Vicente, provincia de Buenos Aires, nuevo complejo de lagunas Paplomo Park para la pesca de tarariras y tilapias. Pesca en todas las modalidades, fly cast, spinning o con carnada. Pesca en un ambiente seguro, privado y con muy buena pesca. Comunicate al teléfono 11 58 55 94 80. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem.
Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo.
seca primero. Allá Hugo está peleando con una. Y Luis sacó un bagrecito. Para completar la variada, ¿no? Un bagrecito de Luis. Allá Hugo está a caña doblada. Otra figurita difícil. Qué corvinita. Vamos a limpiar la cámara para la duda. Mira Hugo. Sigue saliendo corvina linda. Mira, los dos a pleno con Hugo. Hugo allá está sacando. Así como verán, están todos invitados a venir al Faro Punta Medan. Es impresionante el pique que hay. ¿Sacó una raya? Bueno, finalizamos la jornada acá con Hugo. Terminamos una jornada espectacular. Hicimos una pesca bárbara, chicos. Gracias a Hugo que prestó la cámara, va a haber imágenes pescando. No podía estar sin pescar a mí. Mostrar las imágenes tuyas. Y bueno, así que ahora vamos a mostrar la pesquita acá de Luis y la mía y la tuya. ¿Sí? Bueno, la mía se desapareció. Bueno, acá se desaparecieron dos. Vamos a mostrar. Acá, la carnita. Hermosa corvina. Acá están los chicos suscriptores nuestros. Bien. Acá muchacho, ¿era tu nombre? Leandro. Leandro, también estaba cerca nuestro y metió muy buena pesca. Muy linda pesca. Me parece que metió mejor la novia que él, ¿eh? Bueno, pero no quiero decir nada, sí. No quiero decir nada. Metió muy buena pesca. El equipo. La pesca de Luis. Como verán acá Luis metió hermosa corvina. A ver si se ve bien ahí. Vamos a cambiar el ángulo de la cámara.
Esta es la pesca de Luis. Hermosa pesca. La de Hugo, que faltan dos. Y acá vamos a la pesca mía. Esta es mi pesquita. Hermosa corvina. Muy buena. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie, media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano.
comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo-cabrera. Recién llegado a Marisol, recién. Me vinimos un ratito con Daniel a ver qué pasaba con Marisol y bueno, contarle a ustedes, espero que les sirva de información. Hermoso día, viento del oeste, está suave ahora. Dentro de un ratito me voy a agachar un poco así. La playa se ve impecable, ya se ve. Lo tengo Daniel acá atrás mío, ahí va a pasar. Hola Daniel, ¿cómo andás? Estamos disfrutando un poquito del mar en Marisol, veremos qué será de la pesca. Pero estamos disfrutando de un día espectacular. Pensábamos que iba a estar más feo, pero estamos, gracias a Dios, está lindo el mar, no hay tanto arrastre, por lo visto. Vení un poquito más cerca, si te escuchan, vení más cerca, agachate ahí. No te veo. Ahora sí. Bueno, hermoso día, por lo menos hasta ahora. Día de pesca, vamos a ver si hay alguna pesca variada, alguna corvinita, algo. No hay arrastre, aparentemente, así que vamos a disfrutar del día con el mar bajo recién empezando a repuntar. Mucha gente en la playa, así que bueno, disfrutaremos un día espectacular de domingo, de 2 de enero. Perfecto. Bueno, ahora vamos a comer. Ahí está la comidita, perdón que di vuelta la cámara ahí. Vamos a comer, trajimos unos sanguchitos, un buen traguito de vino, un vasito de vino, tranqui para disfrutar este domingo. Está viento del oeste, después se va a poner un poquito más fuerte. Pero a mí el viento del oeste no me molesta para nada, ¿eh? Acuérdense de lo que le digo, en esta zona, lo que es Claromecó, Reta, Orense, el viento del oeste es bueno, siempre da pesca, no sé por qué razón. Muchos son fanáticos del viento del este o del norte, porque el norte queda lindo, es un día de calor, pero a veces el viento norte es negativo para la pesca, deja el mar muy, muy tranquilo, muy planchado y no es bueno. A mí me gusta el viento del oeste, que lo pica un poquito, lo mantiene como movido, el pescado anda ahí inquieto, con ganas de comer. Bueno, primer tiro hicimos, ya está la caña, en un ratito le voy a mostrar una línea, le voy a mostrar carnada como siempre, ahora vamos a comer, aguanta un ratito y seguimos pescando. Bueno, por lo menos pescamos un pescadito, esperemos que se pueda dar.
mar está bueno, pero no había pesca. Bueno, el primer tiro no alcanzó a caer la plomada y pescamos una mini pescadilla. Así que esperemos que se empiece a dar el pique ahora. Dale. Gracias al repunte pesca, como siempre, por la buena carnada. Mirá, buen langostino tengo. Muy buen langostino. Tremendo. Buen tamaño, que es lo importante. Si se nota ahí en la mano, enterito con cabeza. Muchos, con nosotros le cortamos la cabeza para encarnar. A muchos les gusta encarnarlo entero, sin pelarlo, como se ve ahí. Y otros lo pelan. Estos langostinos chicos, para mí pelado, quedan muy chiquitos. No, me parece que es mejor dejarlos enteros. Cuando tenemos un langostino de tamaño más grande, por ahí es bueno pelarlo, ¿ves? Peladito queda muy chiquito para un demasiado chiquito. No importa, igual se puede encarnar así. Bueno, langostino del repunte pesca. Y yo le voy a mostrar acá un pedacito de lisa. La lisa usted la filetea, le saca el costado a la lisa. Se le saca el costado, se le saca la piel y queda la carnosidad de la lisa. Bueno, la lisa es muy buena carnada, ¿eh? También tiene muy buena lisa el repunte pesca. Es muy buena carnada combinada con un langostino, así, hecho sanguchito. Queda espectacular. Para la pesca de corvina, para la variada, queda muy, pero muy buena. Y también lo podemos combinar con una buena anchoita, como tengo acá. ¿Se ve bien? Sí. Del repunte pesca también. Excelente anchoa esto, ¿eh? Mire qué anchoa, buena sangre. Bueno, ahí tenemos. Bueno, el repunte de pesca de Emilio Loyaga, pueden pasar ahí por Vélez Arfield 265, tiene una excelente carnada. Nosotros acá recién empezó a subir, tuvimos dos piquecitos, una voladorita, recién él sacó una pescadillola chica, una pescadilla chica. Pero bueno, vamos a esperar, todavía falta un rato más en la tarde a ver si tenemos más suerte. Una corvinita, se empezó a dar ahora dos piques seguidos, así que esperemos que se siga dando y que sigan saliendo unas corvinas como esta. Muy buena pelea nos dio, así que esperemos que siga este pique que empezó ahora. Dale. Bueno, vamos a hacer una renovación de stock en el pez gordo. El problema es el siguiente, le voy a mostrar un detalle del stock, un detalle de pintura. El tema es así. Hoy les voy a presentar dos cañas que valen 3.000 pesos cada una. La promoción va a ser el siguiente. Por ejemplo, vamos a hablar de la varilla. Esta es la Warrior, 2 metros 40, mango de Eva, portarril, excelente pasahilo. Es la modelo número 1. La modelo número 2, también dos tramos. El Eclipse, 2 metros 40, color amarillo, buen mango, excelente portarril. Excelente terminación. La promo de esta semana va a ser tipo outlet. Se van a llevar las dos cañas indestructibles, irrompibles, para exigirlas 100% para todo tipo de pesca variada. Las dos cañas de 2 metros 40, escuchen, en 4.000 pesos. Y seguimos de oferta como va a venir todo el año 2021. Total, masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca.
También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer, todas las carnadas. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Carranza Pesca te invita a pescar en el paraíso del pescador, San Blas. Cuenta con embarcación de 20 metros lora totalmente equipada y alojamiento de primer nivel. Comunicate al 02920-499-258 o en Facebook Carranza Pesca Turismo. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Comenzamos un nuevo año y Revista El Pato te sigue acompañando en las vacaciones con un material increíble. Pescamos grandes dorados en el Paraná Inferior y también en Itatí. Además, caza mayor y menor, apertura de pesca en la Patagonia, pesca y turismo en Córdoba, pesca de dorados y tarariras en Arocena, novedades y mucho más. Revista El Pato de Enero, con notas y relevamientos exclusivos. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital de www.revistaelpato.com. No te la podés perder. Buenísimo.
más chiquitas son. Muchas pescadillolas. Falta la mamá de esto. Se ve que han procreado hace poquito. Y ahora están acá todos en la costa. Así que la vamos a devolver para que se siga criando. Bagre, parecía que era una corvina como tiraba, pero es un bagre bastante grande, así que hablando de bagres grandes, pero un bagrecito para la parrilla, acá lo tenemos. Thank you.
pescadillola y caracol. Y lo borró bien, ¿eh? Mirá. Esto es lo que a veces produce descarne. Y a veces decimos, ¿cuánto descarne hay? Bueno, acá, si fuera claromeconense, hubiera cangrejo. Pero acá en Marisol casi no hay. Esto me dijeron que el caracol es riquísimo. Hay que saberlo cocinar. Bueno, ahí salió la cosa. Vamos a devolver.